Muchas expectativas con el nuevo Doom. Cada vez menos. ¿Quién sabe? A lo mejor sale bien la cosa, pero ha mostrado demasiado poco de la historia y el multijugador, como sea igual que en la beta, mal lo llevamos. Pero bueno, vale. Ahora sí. Que deberíamos tener hasta sonido y esas cosas. Y jugaré un rato al Doom 2 hasta que llegue la hora, seguramente. De ahora. De que salga el nuevo Doom. Y que sea peor. Para comparar. Entonces, voy a jugar un ultraviolence. Porque es la forma de jugar. Y he decidido que solamente. Bueno, estoy jugando en GZ Doom, por cierto. Que se ve ligeramente mejor que el Doom normalito. Y puedo mirar para arriba y para abajo. Aunque honestamente da igual. Porque la altura se calcula automáticamente. Y yo puedo disparar aquí al suelo. Y les disparo. Pero bueno. Voy a empezar de verdad. Pero la cosa es que solamente voy a jugar con motosierra y Super Shotgun. Bueno, y Shotgun normal. Solo motosierra y escopeta. No se puede usar otra cosa. Es la forma buena de jugar de verdad. Hola. Y digo yo, esta es la velocidad que no creo que vaya a haber en el nuevo Doom. Y es una auténtica lástima. Esto va a ser complicado. Y ahora Jerónimo para abajo. Au. Vale, eso ha sido un fallo. No quiero perder vida aquí tontamente. Bien. El caso es que, bueno, el juego lo he precargado ya. Lo he descargado ya, que se podía predescargar. Y eso por lo menos es una cosa que me quito de en medio. Porque eran 40 y pico gigas o algo así el juego, ¿sabes? O sea, que no es pequeñico. Y comparado con este, que son 8 megas. Literalmente 8,6 o algo así. Que me lo he tenido que me lo he descargado. De Steam. Ah, un Baron of Hell. No, perdón. ¿Eras un Baron of Hell o un Lord of... ¿Cómo se llamaban? Nunca recuerdo este enemigo, porque hay dos variantes. Y el más débil tenía otro nombre. Que no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno. Esta partida me parece que fue la primera que jugué en multijugador. Y fue lo máximo. Porque estabas perdido. Porque en esta partida, no sé. También. El juego este lo jugué, claro, con 11 o 12 años, como mucho. Cuando salió, tenía que tener esa edad. Y me acuerdo que tenía un tío mío una academia con ordenadores en red. Y por supuesto tenía el Doom. Y jugué con mi hermana y con mi tío y su novia. Hace, ya digo, la tira de años en multijugador. Y creo que empezamos en esta partida, por algún motivo. Y me parece que llegamos a Barrels of Fun o algo así. Y me acuerdo, claro, que nos perdíamos, porque nadie sabía los mapas en aquel entonces. Y eso era lo más divertido, porque claro, se podía coger las llaves, se las podía coger varias personas a la vez. O sea, que las llaves no despawneaban cuando te las cogías, sino que todo el mundo tenía sus llaves independientemente, vamos, que todo el mundo las podía coger. Entonces podías abrir puertas a otra gente. Y como el nivel este es circular y puedes volver al pasillo central en todo momento y puedes dar vueltas como un tonto, nos perdíamos muchísimo. Y eso era un sin dios. Solo espero que con el Snap Map se puedan hacer cosas para jugar en cooperativo. Porque por cierto, el juego no va a tener cooperativo. El cooperativo de este juego era lo mejor. Era lo que más molaba. En el Snap Map se podrá crear cooperativo, sí. Pero no sé dónde he oído hoy que solamente es para 4 o algo así lo que crees en Snap Map. Lo cual, entonces sí que sería una puta mierda. Y aparte, creo que no se podían crear campañas, o sea, que fueran mapas seguidos, sino que mapas individuales. Ahora que lo pienso, me acabo de dar cuenta de que la cámara está delante de las cosas, ¿eh? No hay nadie jugando al viejo Doom. Es una lástima, pero es la novedad.
Dale 2 días. De todas formas, si el nuevo Doom no acaba no siendo bueno, la gente al juego que volverá a jugar es a este. Dirán, Dios, echo de menos el multijugador de verdad. Y dirán, Zandronum. Y se pondrán a jugar a Zandronum. Y el Doom nuevo morirá. Pero ojalá el Doom nuevo sea bueno. Yo espero que sea bueno, pero no las tengo todas conmigo. Ah, y estos son los Mancubus. Uy, tengo pocas balas. La muerte. Balas, balas. Es todo lo que necesito. Matar a Mancubus a escopetazos, que es lo peor que puede pasar. En lugar de con lanzamisiles. Y voy a sacar a las arañas también ya, enseguida, porque ¿por qué no? Eso ha sido un fallo. Eso ha sido un fallo. Quiero matarlas, no quiero llegar también a la puerta que hay por ahí fuera. O la puerta de fuera solamente estaba en multijugador, porque tenías que poner una salida. Ahora no me acuerdo. El caso es que las voy a matar. No le he dado. Me están disparando un poco al azar, no te voy a mentir. Vale, si me dan otra vez más, cojo la bola. Si no, no, me la guardo. Si no recuerdo mal, son 3 disparos para cada Mancubus. Hechos a bocajarro. Vale, creo que por asegurar. Vamos a coger la bola. Siguiente vuelta. He pasado de ella. Me cogí sin querer lo otro. Vale. Au, au, au. Eso ha sido un fallo. Me he parado. Pararse es morirse. Sí, la invisibilidad sirve para bastante poquito. Bien. 136, 136. No va mal del todo. He pillado un sitio pacífico. ¡Ey! Hola. Dos, tres, tres cada una. Recordaba que eran 2 disparos cada araña. No le habré dado suficientemente a bocajarro. Todavía tengo la vida, pero por miedo me voy para afuera. Error, 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 error. Adiós. Ya no les puede quedar nada. Creo que esta es la última. No. Una y dos. Joder. Para llevarme a la contraria. 3. Creo que están todos. Cojamos vida. Armadura no tengo. Se levanta la plataforma. Y no había un secreto por fuera. Voy a golismear un momento. Porque yo recuerdo que en la versión multijugador por lo menos había aquí una puerta. Pero me parece que era porque todos los mapas que tenían multijugador tienen que tener una salida por obligación. Y le pusieron aquí fuera una, no sé por qué. Y me parece que activando los botones a lo mejor era en cierto orden. A lo mejor lo estoy recordando mal, a lo mejor si activaba los botones creo que era en cierto orden. Se abría una puerta por fuera, entonces podía salir más rápido. Sin tener que matar nada. A lo mejor eso es lo que estoy recordando. Pero bueno, 100% de secretos que hay uno que subiese las plataformas. Y ya está. ¡Uh! ¡Las puertas! Las puertas divertidas. ¿Cuál era cuál? Tú. Ah, esta. La de los caco, demonios. Que tienen más vida que un tonto, macho. Y entonces Barrels of Fun tiene que venir dentro de poco también. Ah, aquí está la puerta con la... Esto sería ya el episodio 2. Si le pusiéramos nombres de episodios como en el 1.
Esta multijugador abriendo cuatro puertas a la vez también mola. Es la muerte. A ver. Aguantemos lo que podamos sin invencibilidad. Vale, ya me he cansado. Pero sin misiles, matar al ciberdemonio va a ser entretenido. Me voy a ir para afuera antes de que me encierre y haga el estúpido. Hola. Ey, ¿desde cuándo ya había más de uno? Vamos a tener una cosa entretenida que hacer aquí, que es esquivar a todo esto en un espacio reducido. Y la puta puerta esa no se quiere cerrar. Bien, ahora estamos un poco más a salvo. Uf. Me he quedado atascado con la puerta. Balas, dos. Bien. Creo que... Creo que la Super Shogun ya no va a dar para más. Me parece que he llegado a mi límite de solamente matar con la Super Shogun. Tendremos que empezar a jugar normal. ¿Por qué siempre me meto para acá? Ahí te mato con la Shogun. ¿Qué cojones estoy haciendo? Hay algunos que sí que los puedo matar, como por ejemplo al Mata Oeste. Pero las alas estas que están pesadas para que utilice otro arma, tendré que utilizar otro arma por fin. Pero vamos, que generalmente suelo usar solamente la Super Shotgun hasta cierto límite. Pero me siento avergonzado, que conste. Aún podía estar jugando más al Doom, pero al de verdad, quiero decir. Pero me aguantaré. Tenía que haberme puesto con el Zandronum más que con el... Más que con la historia, porque... Porque el multijugador me decepciona un montón, la beta. Puede que me meta el multijugador ahora después. La beta del multijugador, muy triste, muy triste. Ya veis la velocidad que tiene el juego. También, bueno, en las últimas partidas estaba un poco más parado, porque tampoco había... Pero... Pero el multijugador era muy lenta la velocidad. A ver la historia. Pero el multijugador siempre era rápido también en el Doom. Era la misma velocidad, no cambiaba la velocidad. A ver con qué me voy a encontrar aquí yo hoy. Ay Dios, espero que la música sea buena. Espero que tenga música, porque he visto nada más que sonido ambiental hasta ahora. En los... No he querido ver mucho de Doom también, pero bueno. Pero... La falta de Bobby Prince yo creo que la voy a echar en falta. No va a ser lo mismo. Listo para iniciar en aproximadamente 3 horas y 12 minutos, 4 horas, 5, 50, 6 horas y media, 7 horas, 8, 9, 10... Esperad, voy a mostrar esto. Ah, no, mirad, ahora pone solamente 3 horas y pico. Una hora y pico. Una hora y 22. Pero antes ponía 8. Ah, estaba subiendo sin parar. Vale, puede que empiece en algún momento. Pero algo ha pasado al principio que esto no quería hacer nada. O sea, que bien. Una hora. Podía estar jugando al Doom. A Doom 2. Pero hoy quiero probar un poco el principio. Primero porque es la una de la madrugada. Segundo por probar un poco el principio. Y puede que meterme al multijugador o incluso meterme al Snap Map y entonces ya sí que no duermo. Pero tampoco tenía pensado dormir hoy, o sea que no pasa nada. Si de verdad son 35 minutos... ¿Cachimba? La pregunta es ¿cachimba? Símbolo de interrogación. ¿Y de qué sabor? Me queda de naranja, Citrus Mist... De blueberries de estos, ¿cómo se llaman? Arándanos. Y Pink Lady, que es fresa, básicamente. Porque 25, bueno, está bajando un poco. Pero...
No esperaba que tener que esperar. No esperaba tener que esperar media hora para jugar. Bueno, aparte de las 2 horas de Doom 2. Pero Doom 2 no se hace pesado. Eso no es esperar. Porque el Doom 2 es básicamente cojonudo. Aunque en cuanto llego a las putas puertas. Y en cuanto llego. Y en cuanto. No, ¿qué ha sido? Las puertas. A partir de las puertas es cuando ya no he podido utilizar solamente la escopeta. Una lástima. Hasta las puertas puedo llegar solamente utilizando la Super Shotgun. Pero a partir de ella no. A partir de ella el juego me puede. Una lástima. Algún día me pasaré el juego entero solamente con la Super Shotgun, aunque los niveles del infierno son literalmente imposibles, por lo menos en ultraviolence, solo con la escopeta. Salvo que pase de los enemigos, que es otra opción. Pero es que me gusta matarlo todo. Y me quedo sin balas, pero da igual. Espero que el juego sea rápido, de verdad, por Dios. Que después de jugar justo al Doom 2 se va a notar la diferencia en la barbarie. Se va a notar mucho la diferencia de velocidad. Como sea más lento el juego. Lo bueno es que va a ser más vertical, lo cual va a ser distinto. No sé si bueno o malo, pero distinto. Pero espero que la velocidad sea la suya. Espero que tenga velocidad el juego. Espero que no me hagan lo del multijugador. Porque el multijugador está definitivamente la velocidad reducida y se nota. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Para intentar gustarle a otro público. Pero bueno. 19 minutos, tal vez puede que menos. Parece que está acelerando un poco. Parece que ahora está decelerando un poco. Vale, creen por culpa. Es una cachimba de fresa. Se supone que se ha ejecutado, pero se ve la pantalla en negro. No veo nada todavía. Calidad general personalizado. Calidad de la. Vamos a ponerlo todo en ultra a ver qué ocurre. ¿Se ve? ¿Funciona? ¿Ha explotado? ¿Hola? Creo que se ha cerrado el juego. ¡Bien! Lo he puesto en ultra y no lo he entendido. Maravilloso. Lo ha cerrado del todo. Vale, vamos a ver si puedo mostrar esto ahora. Esta vez sí. Voy a probar solamente la campaña el principio. Para ver qué tal. Y a ver si se peta o algo así intentándolo grabar. Así que vamos a empezar a probar las cosas de probar y puede que todo explote. Iniciar nueva campaña. ¡Hombre! ¿Han conservado los nombres? Ultra pesadilla, ¿en serio? ¿De verdad? No quiero morir y hacerme daño a ultraviolencia. Voy a jugar en ultraviolencia directamente, porque ¿por qué no? Y a ver qué ocurre. ¿Tendrá historia esto? ¿Cómo van a hacer las cosas? Y luego puede que pruebe el multijugador y el snap map. A ver qué tal es. Puse espacio para continuar. ¿Y por qué no pasa automático? Son feroces, brutales, despiadados. Pero tú serás peor. Destroza y descarra hasta que acabes con todos. Ok. Soy un experimento. Parece que va decente. Piu, 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 piu. ¿Por qué tengo que pulsar muchas veces? ¡Yuju! He muerto. También está jugando con una sola mano. Ay, Dios. ¿Cómo se pegaba cuerpo a cuerpo? Creo que un ratón medio, ¿eh? Pero parece que va a tener una especie de historia. Los tiempos de carga no son los mejores del mundo, te voy a decir también. ¿Por qué hay que darle espacio cada vez? ¡Qué tontería! Piu, piu, piu. No se pega cuerpo a cuerpo con ratón medio. Hombre, me muevo decente de rápido. ¡Ay, Dios! ¿Mayúsculas es para dejar de correr? ¡Ah, Dios! No va súper, súper rápido. La pistola brilla, me parece bien. ¿Y esto qué significa? Botón derecho para hacer alguna acción. ¿Por qué se abre la pistola? ¡Uy!
Dejadme mirar los controles un momento. ¿Cómo es el cuerpo a cuerpo y lo puedo poner en ratón medio? ¿Por qué la BFG es la T y no el 7? Pregunta primera. La motosierra la G en lugar de alternar el 1. ¿Qué? No, la escopeta en el 2, no. La escopeta es el 3, no me cambien los números. La Super Shotgun el 6. No. La Super Shotgun es el 3, tío. El 3 dos veces. No, el 6 está muy lejos y yo uso solo Super Escopeta. ¿Y la Gatling, el 8 en lugar del 4? ¿Qué está pasando? Bueno, el 4 es el fusil de asalto pesado, pero... ¿quién quiere un fusil de asalto teniendo Gatling? Tal vez tenga que cambiar la asignación de las armas. Porque no voy a de repente aprenderme unos números nuevos. Seguramente lo pondré para que sea lo más parecido a los números que estoy acostumbrados. Pero el caso es que lo que yo quería es ver cuerpo a cuerpo. ¿Cómo coño se hace cuerpo a cuerpo? ¡F! ¿Puedo poner varios botones? Ratón medio está asignado a algo. ¿A qué? A usar equipo. ¿Qué prefiero? No sé si me super gustan estos botones. Creo que... ¿R? Como recargar, tiene sentido, vale, pero... no sé si los cambiaré de inmediato, pero tal vez los cambie después los botones. No sé si me super gusta esto. Cuerpo a cuerpo es la F. Bueno, ya veremos. A ver qué tal. Abro... historia o algo así. Hay que contener esto. ¿Subtítulos tenemos? Vamos a poner subtítulos por si acaso. Bien, hay que contener esto. Maravilloso. Ya, ¿por qué no? La armadura por lo menos se parece a la original. Espero que no se enrollen demasiado con la historia, por lo menos. Que esté ahí no me molesta, pero que tampoco sea muy pesada. Espero que no haya muchas escenas de vídeo, tal vez. Bien, esto ha sido útil. Hay que activar satélites o algo así. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite de SOS vuelva a estar activo. Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Heine y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. Seguro que no es malo. Aspectos, Marine del Doom, tabulador para ver. Oh, va a haber distintos trajes. Interesante, tal vez. ¿Tengo alguna arma nueva? Pium, pium, nada más. Bueno. ¡Ey! Tú no eres un holograma. Oh, no. Ejecuciones. Pulsa F para una ejecución, bla, bla, bla. Vale, pero espero que no me corten mucho el ritmo del juego. Ya veremos. Pium, 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 a tomar por culo. Vale.
Vale, se mueren aunque no los ejecute, menos mal. Y balas tengo infinitas. Es una pistola de energía. Vale, esto me gusta más. Si empezamos con escopeta me vale. Puedo no darle al tabulador y ya está. Porque honestamente me da igual. La historia de las armas. Sí, parece que puedo. Al principio un poco historia. Hay modificaciones para las armas, interesante. Ay, no podía ser 50% más rápido esto. Me gustaría más. Si no ejecuto, la pregunta es, ¿me van a dar vida o me van a obligar a ejecutar? Porque algo que parecía que iba a haber que hacer va a ser hacer ejecuciones para que te recuperen la vida y la armadura, y preferiría no tener que hacerlo. ¿Qué demonios? ¿Qué me ha quitado vida? ¡No! Parece que me quitan bastante vida. También es porque lo habré puesto en ultraviolencia. ¿Vosotros sois los IMPs? ¿Los IMPs? No os parecéis a vosotros mismos. Creo que aún así... creo que quieren que ejecute. Preferiría no tener que ejecutar. Pero bueno. No me muevo lento, pero... no me muevo tampoco súper, súper rápido. Y el impacto... de las balas no es espectacular. No parece que tengan mucho... ah, por cierto, ¿puedo saltar dos veces? Todavía no. Creo que voy a tener que aumentar un poco la velocidad del ratón para girar un poco más rápido. Así que giro un poco lento. Voy a ponerle 5 por lo menos. Un poco mejor. Pero no puedo saltar dos veces. Y la armadura va a ser como en un multijugador. Hasta 50 y hasta 100 será la azul. Y parece que la 100 a 50 es temporal. Una putada. Eso va a ser difícil. Voy a estropearlo todo. No te preocupes, estoy en ello. Ah, esto es la intro. Ok. Tengo que subir la música. Quiero oír la música. Me interesa menos lo que digan, cómo se llame. Bonito. Quietos. Sonido. Primero dejarme configurar estas cosas. El volumen de los F. Pensaba que la música a lo mejor estaría bajada, pero no lo parece. Me gustaría poder aumentar el volumen de la música. Aunque sí que voy a aumentar un poco el volumen del juego, que lo he bajado un poco antes. Vamos a subirlo un pelín, que lo he bajado yo en el live stream, se va a oír poco. Ahora lo he subido, a ver qué tal. Empezamos en... ¿hay daño por caídas? Tal vez no. Que ya no te puedes fiar. Ah, oportunidad perdida. Que explotaban esas cosas. Bueno, ha caído un bicho por ahí. Los Sims son un poco feos de cojones. Ey, tú eres... parece que son humanos mutados más que otra cosa.
Ey, tranquilo. Hay un pequeño problema que le veo. Los enemigos no se distinguen súper, súper bien con el resto del entorno. Preferiría que se viera mejor los límites del enemigo. Automáticamente cambia de arma. Bueno, eso es normal. La pistola no hace una puta mierda. El juego quiere que ejecute. El juego quiere definitivamente que ejecute. Ah, estoy probando de todas formas. No siento el impacto de las balas, de verdad. Sobre todo la pistola es una puta mierda. Además la han tenido que hacer de rayos. De energía. Pero la escopeta no... Primero tardas más en matar, que era una cosa que me estaba temiendo. Y segundo, no parece... ¿Hay historia? Sí, mira cómo veo la entrada. No sé. Ese disparo no ha estado mal. Pero a veces parece que las armas matan menos de lo que pienso que deben matar. Dos escopetazos para un imp. Vamos a suponer que le he disparado mal. Nah, le he disparado bien. No sé si tendrá que ver por la dificultad. A veces no te das cuenta cuando te disparan. No veo muy bien los disparos de la gente. Los enemigos no se super distinguen con el entorno. Es marrón sobre marrón. Ojalá los primeros niveles fueran en fábrica y todo eso, que por lo menos las paredes sean azules o algo así. Debería coger esa armadura, ¿eh? Y el diseño de niveles por ahora no me dice mucho a dónde cojones se supone que tengo que ir. Ay, ¿los enemigos huyen de mí? ¿Por qué? Eso te ha dado. Venga, hombre. Y si tú eres un Chain Gunner, mucho más cambiado. Creo que el juego quiere demasiado que vaya cuerpo a cuerpo. Yo preferiría no ir cuerpo a cuerpo. También preferiría ser más rápido para poder esquivar. Pero los proyectiles de los enemigos son pequeñicos y disparan más rápido. El estilo de juego es totalmente distinto. Y cuando me quedo sin balas, ¿qué hago? Espera, ¿la escopeta no es el 3? La escopeta es el 2. Por eso no me podía cambiar la escopeta. Supongo que debería... Ah, hay un objetivo arriba en la interfaz. La primera vez que me doy cuenta. Tenía que haberme fijado yo también, pero... Solo acceso azul. Bueno, algo es algo. Algo es algo. ¿No lleva la llave azul ese tío? No, brilla en azul porque sí. Vale. Los escenarios también sí que llevas la llave azul, ¿a que sí? Lleva la llave azul. El diseño de niveles no me... Por ahora no es espectacular. ¿Un tutorial para tirar la granada? No, ya he visto los controles, gracias. Mirad, tengo una granada y la tiro súper mal. El juego te recompensa mucho por ejecutar. El juego quiere que ejecute. Y yo no estoy seguro de que quiera. Pero es que los enemigos, si no los ejecuto, resisten muchas más balas de las que deberían. A ver si es que, yo qué sé, he estado disparando todo mal hasta ahora, pero en cuanto fallas un poco, se ejecuta. Te agachas con C. ¿Para qué necesitaría agacharme? ¿Hola? ¿Puedo pasar de vosotros? No, ¿eh?
No. Espero que la Super Shotgun por lo menos esté bien hecha. Nada, el juego me recompensa a base de ejecutar, me dan balas y me dan de todo y los deja para ejecutar un millón de años. El juego quiere que ejecute. Ojalá no fuera, no dependiera tanto de esto. Ups, me la he comido dobla, ni me estaba fijando. ¿Para qué usar cualquier cosa que no sea cuerpo a cuerpo, básicamente? Ahora mismo. Ah, por aquí es lo de... Ah, no, por esto es nuevo. No sé. Doom siempre era esquivar proyectiles. Y no veo bien los proyectiles cuando me vienen. No por ahora. A lo mejor me tengo que acostumbrar un poco, pero... ya veremos. A ver si avanzo un poco más. ¿Tú qué eres? Delicioso. No, tío. Dos escopetazos no te pones en ejecución. Te mueres y ya está. ¿Qué cojones haces? Es que a mí lo de ejecutar... Vamos a ver. En Brutal Doom era una opción, pero era una opción, no era obligatorio. Y aquí prácticamente sobre... Mira la recompensa que me dan por ejecutar. Me he curado casi media vida por hacer el mamarracho. ¿No es por aquí? Sí, es por aquí. Así que no me convence que tenga que ejecutar tanto, tanto... ¿Para qué he venido yo para acá? ¿Para qué gastar balas? Por ahora no he visto el motivo para gastar balas. Pudiendo ejecutarlo todo. Y el diseño de niveles me pierde un poco. Bien, por aquí creo que no es. He cogido la escopeta al vuelo. He dado un paso de más. Pensaba que me iba a quedar en el borde sin continuar para adelante. Y lo de darle al espacio es totalmente... Porque sí, no le veo el sentido. ¿Dónde me habéis respawneado? Vale. No sé, a lo mejor es... Cosa del primer nivel, pero es que el problema... Y no hay música, ¿eh? El problema es que los primeros niveles en Doom eran... Rápidos. Y ágiles. Y enemigos y matar y ya está. Pero aquí hay un pasillo sin nada. Y los enemigos tardan más en morirse de lo que me gustaría. ¿Qué coño es esto? ¿Eres una tienda? Puedo comprar mejoras. Ah, bueno. Ráfaga cargada. Tener que mantener el botón pulsado me suda los cojones. Tal vez disparo explosivo, vamos a probar. Deja de pegarle puñetazos a todo, por amor de Dios. Está bien que pegarle puñetazos a los enemigos, pero pegar puñetazos por pegar puñetazos. Ahora puedo hacer... disparos explosivos. O un disparo explosivo. No entiendo cómo funciona. Ah, ¿tiene tiempo de recarga? Tiene tiempo, tiene una barra roja alrededor de la retícula que me acabo de dar cuenta un poco tarde, pero bueno. Nada, es que hay que ejecutar a casco porro. Y eres prácticamente inmortal, iba a decir, cuando estás ejecutando, vale, ¿no? Es mentira, así que me pueden dar. No le he pillado el truco a esto todavía, para nada. Puedo matar a 20 calcos de demonios con la escopeta en el Doom 2, pero no puedo matar a 4 enemigos aquí. Está bien eso. Ay, no sé. Tal vez mejore luego. ¿Qué cojones? Estaba saltando. Bueno, pues nada, sí. ¿Sabéis qué? Los respawns tendrían que ser más rápido. Los respawns tendrían que ser más rápido. Esto, este tiempo de carga es excesivo. En el juego original le das a la E, ya está, ha respawneado, fin. Hay una transición de pantalla y vuelves a donde estabas.
Me he metido por un lado nuevo. ¿Puedo ir a otros sitios? ¿Hay múltiples caminos? No, por aquí vine, yo creo. Estoy ocultando la vida un poco con la interfaz, me acabo de dar cuenta. Voy a cambiarlo, esperar. Pero bueno, tampoco hay muchísimo que ver ahora mismo ahí. Vale. Pero por ahora la escopeta no es todo lo buena que me gustaría. El disparo apenas se oye y no sientes el impacto de la bala, para nada. Y solo 20 balas es poco, espero que se pueda mejorar después. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Toda esta parte vacía? La mejora me la guarda aunque haya muerto. No tengo que volver a comprarla o cogerla. Pero son mutuamente exclusivas. ¿Qué cojones? Yo creo que tenía más vida que eso, pero vale. Hacer ejecuciones no va a ser tan bueno. ¿Y si voy por aquí directamente? ¿Pasa algo? ¿Estoy llegando al mismo sitio o estoy dando vueltas como un imbécil? Creo que estoy volviendo para atrás, casi seguro. Hay enemigos. Bien. Estoy volviendo para atrás, seguro. ¿Qué más cosas raras pasarán si sigo volviendo para atrás? Porque los enemigos que desaparecen mágicamente me han gustado. Vale la pena. El primer nivel no mucho. Por ahí cuando tenga el doble salto a lo mejor puedo ir. O a lo mejor hay algún secreto. No sé, le falta ritmo. Por ahora, ojalá mejore después. ¿Podré ir por ahí? Algo me dice que no, pero también me dice haz parkour a ver qué puedes descubrir y o romper. Es solo un par de intentos más. Pero me gustaría ver si puedo ir a sitios donde el juego no quiere que vaya. Si tuviera el doble salto, definitivamente podría colarme por ahí en algún sitio. ¿Jugaste bastante de Doom? No. Nunca jamás, apenas, nada. Solo toda mi vida. Ya digo, solo me acabo de pasar medio de un 2 solamente utilizando la escopeta. Solo la escopeta en ultraviolence. Pero este por ahora depende demasiado de las ejecuciones. A ver, esto es nuevo. Por ahora la mejor forma de ir es a base de ejecutar y punto. Hola. ¿Qué he hecho? Vale. Supongo. Por lo menos si le doy a tabulador sigue siendo el mapa, aunque ojalá me pudiera mover con el mapa abierto. Lo de las ejecuciones no me super enamora por ahora. Y todo esto que para la acción tampoco. ¿Qué es esto? Mejorar diversas capacidades del traje. Mejoras. Escaneo. Vamos a ver. Aumenta la resistencia al entorno y al daño explosivo. Esto es una opción. Aumenta la capacidad del sistema de navegación. Ni sepa qué sirve. Aumenta la capacidad del equipo y reduce el tiempo de recarga. No he tenido que recargar todavía. No. Cancela. ¿Cómo vuelvo a entrar a ese menú? Escape. Enter. Q. Ah, Q cambia de arma. Joder. Tiene que haber otro menú de pausa que no sé cómo se usa.
¡Controles! No veo cómo vuelvo a ese menú. Para nada. ¿Tabulador? Como en el mapa. ¿Y luego? ¿Seguro? Ah, ahí arriba tabuladores. Ya, o sea, ahí arriba más menús. Aquí. Quería resistencia ambiental. Vale. Menos mal, porque vamos, no se me hubiera ocurrido. Vale, volvamos por donde estamos yendo entonces. Pero me... Esto que me he encontrado entonces es un... Es un coleccionable secreto, vamos. Porque por donde estaba yendo no se parece nada por donde estoy. De hecho, ¿dónde coño estoy ahora? Ah, he vuelto para acá. Y por ahí abajo ya fui... Hay balas, será mejor que las coja. Parece un pelín paradito, ya. Ese es el problema. Y los enemigos tardan más en morirse de lo que me gustaría. Pero bueno. Ya veremos. Tal vez mejore. Tal vez. Tal vez. Quién sabe. Pero por eso me matan tan rápido al principio, porque no tengo mejoras. Joder, qué cojones. Me va a volver a devolver para atrás. Ya digo, no veo desde dónde me atacan los enemigos. Eso es un problema grande. Me ha devuelto para donde cogí lo del mapa. Y voy a ver si he cogido o tengo que volver a coger esto. Pero supongo que me lo guardará igual que antes. Va, está guardado, vale. Por ahí arriba se tiene que poder ir. Ya, no voy a explorar mucho tampoco. Voy a ver si avanzo un poco, pero... no entiendo qué es lo que quiere que haga el juego. ¿Quiere que me esconda detrás de coberturas? ¿O por qué me están matando tan rápido ahora? Porque con la velocidad lateral que tengo tampoco puedo hacer milagros. Y la gente le suda los huevos los disparos, o sea... No entiendo qué estoy haciendo mal. Honestamente, no. Pero ya me han matado tres veces. Y... No sé qué estoy haciendo. ¿Por qué no he cogido la armadura? Pero pierdo vida. Seguramente porque lo he puesto en ultraviolencia. Pero es que ultraviolencia significaba más enemigos. No que te quiten porque sí un millón. No me extraña que no se lo hayan podido pasar en infierno. O como quieras que se llame la última dificultad. Porque los enemigos te matarán de un toque. O sea, ¿tendrás que esconderte o de qué va esto? Las cajas de ahí se dan para la cobertura, pero ¿qué cobertura? Que estamos en Doom, por amor de Dios. He puesto una dificultad alta ya, pero imagina que saldrán más enemigos. Pero es que o los enemigos tienen más vida, lo cual es un por culo. O los enemigos quitan más vida, lo cual es otro por culo. Usa las coberturas. No voy a usar las coberturas. Estoy jugando a Doom, se supone. Pero un escopetazo de asistencia la gente no se muere. Mira, te da igual. Me da igual. Me da igual. Y sin embargo las hostias quitan un montón. No entiendo. Si eso voy a cambiar la dificultad, pero... Ah. Opino que tan rápido no me deberían matar. O por lo menos poder ver los proyectiles. Que me matan sin saber desde dónde. Voy a coger la armadura. De hecho, aquí no estaba la armadura. Ah,
No sé qué pasa. Tal vez debería poner la dificultad normal, pero me parece un poco triste. Pero es que no aguantas nada. Y la escopeta yo creo que debería matar más de lo que mata, pero bueno. Porque a estos desde lejos es que no les quito ni el huevo. ¿Ves? Y aunque intente esquivar lateralmente, a veces no puedo. Voy a probar la dificultad normal, a ver si cambia mucho, pero... por ahora no estoy... ¿No puedo reiniciar? ¿No puedo borrar una partida? Ah, R. Voy a poner la campaña en hacerme daño, en normal. Pero es que, vamos, yo al Doom no juego así. No me... ¿Cubrirse? ¿Qué demonios cubrirse? Pero es que... Es que... El paso lateral es lento. El paso lateral es mucho más lento. Feroces. Esto ya lo hemos visto. ¿Lo puedo saltar? No puedo saltarlo. Tú serás peor. Destroza y descarga hasta que acabes con todos. Lo voy a jugar normal para ver cómo es en normal. Pero. Prefería un primer nivel de otra forma que esto, pero bueno. Pistola de rayos que no pienso volver a usar porque es una mierda. Y todavía no sé qué hace el modificador de la pistola porque es una mierda. Hay que contener esto. Lo que usted diga, señora. Ya veremos. Pero esto me mata. No, no lo puedo saltar. Ja. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resox vuelva a estar activo. Bienvenido. Soy el Dr. Samuel Hayden y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. ¿Qué cojones le pegamos a todo? Sí, ejecutar. Voy. Todo a hostias. Voy a ver si me lo puedo pasar en normal solamente a hostias, para empezar. Porque así te dan vida a todo el mundo, porque sí. Pero en ultraviolencia te matan muy rápido. En lugar de poner más enemigos, han puesto más daño a los enemigos, lo cual es un por culo. Que no opino que debería ser así, pero vale. Porque otra violencia es más enemigos y más chungos, pero no más vida. Y ya está. ¡Susto! ¡Ea! Debe ser esta la forma de jugar, todo cuerpo a cuerpo. ¿Dónde están siquiera? Ah, sí, tenía que romper la cosa esa. Igual que en el multijugador, que ir nada más que cuerpo a cuerpo era lo más cheto. Pues cuerpo a cuerpo para todo, venga. Peleas en el barro o en la sangre.
Bien, ¿no? ¿Tú también quieres? Venga. Todo cuerpo a cuerpo. A ver si la escopeta ahora mata mejor. De todas formas voy a probar, pero... Nope, también te ponen ejecución. El problema es que mi tanta ejecución me corta el ritmo. A esa distancia se tiene que haber muerto un disparo de la escopeta, por favor. Sé que no es la Super Shotgun, pero aún así. Ah, ese sí que se ha muerto, pensaba que no. Ahora me quitan mucha menos vida. En imposible o como quiera ser que sea última dificultad, no quiero imaginármelo. Pero eso es aumentar la dificultad de una forma que no me gusta especialmente. ¿Quién es el otro? Me quitan mucha menos vida. A estas alturas hubiera muerto. Me teletransporto una cosa loca también con las ejecuciones desde mi pueblo. ¿Quién queda? Ah, vale. Ahora. No podemos dejar que abandone este lugar. Si fuera un poco más rápido, si andara un poco... Es el mismo problema que multijugador. Digo, a lo mejor en la historia camino más rápido. A lo mejor tengo que comprar alguna mejora, lo cual sería estúpido. Pero ojalá me moviera más rápido. Así no puedo esquivar nada. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas. Pero debes comprender que nuestro interés es buscar y ahí le ponen música, pero luego en la siguiente parte no hay música. Lo cual no entiendo. Ya mañana jugaré la historia más en profundidad. Voy a ver si llego un poco más lejos de donde he llegado hoy. Y a lo mejor me meto en una map o en el multijugador a ver qué opciones hay. Sí, el expediente me da igual. Gracias, juego. No le voy a dar al tabulador, no va a ocurrir. A ver ahora, usando la escopeta de verdad, a ver qué pasa. ¿No? Vale, dos disparos. No, tú estabas muerto. Se han centrado mucho en las ejecuciones. Lo que pasa es que en Brutal Doom las ejecuciones son optativas. Optativas, aquí no lo son. Y eso no lo aprecio una barbaridad. Me están soltando cosas, pero no sé qué determina que me suelten cosas o no. Porque cuando ejecuto me dan cosas, yo creo que siempre. Pero cuando mato de una, no. Lo cual es peor. Es peor matar con las armas. ¿Qué es eso? ¿Tú eres algo? Quita. Dos escopetazos y tener que ejecutarte de verdad. No sé, no estoy súper convencido. A lo mejor debería tener más balas de la escopeta. Tengo muy poquitas, 20 nada más. No es mucho. Imagino que va a haber mejoras. A lo mejor lo que están haciendo es que va a haber mejoras para todo. Pero no le pillo el ritmo. Y el ritmo era lo más importante que tenía el juego original. Y ha perdido mucho. ¿Dónde coño sales tú? En ese aspecto, el impacto de las balas no es muy satisfactorio. No sientes el impacto de las balas en los enemigos para nada. Lo cual no me gusta. Con la escopeta metías unas tollinas importantes. Y aquí no tiene kickback, no tiene...
No parece que haya disparado a nada. No, no. ¿Qué es esto? No sé. A ver si la Super Shotgun por lo menos parece más cosa. Cuando la consiga dentro de 20 horas, a lo mejor. Dentro del juego. Venga. Escopetazos a esa distancia, no se muere nadie. Creo que sí que se mueren, pero se quedan en modo ejecución. Pero la ejecución te deja vendido. Entre comillas. Hablando de todo un poco, podía ir por algún otro sitio por aquí, ¿no? Por ahí arriba. Entonces no sé. Pierde ritmo el juego. Corro mucho más lento de que en los otros Doom. Y... ¿Quién coño me ha pegado por detrás? El indicador se lo ha inventado. Y puedo mirar el mapa. Bien por mí. Voy a cogerlo del traje. Voy a ponérmelo. Las sombras han hecho cosas raras por ahí. Voy a hacer lo mismo de antes. La cachimba ya no le queda. Ya me la puedo tirar a tomar por culo. Pero el diseño de niveles ahora mismo regular. Guay va. Qué poco interés ha tenido para tirar esa granada, Me parece que si tuviera que elegir, por ahora me quedo jugando a Brutal Doom si necesito hacer ejecuciones. Que no a esto. Las ejecuciones tampoco se sienten muy satisfactorias. Tampoco sientes la colleja. Mira, es que no sé, a lo mejor tengo el volumen muy bajo y me parece a mí que es menos de lo que es, porque baja un poco el volumen para que no interrumpa con el micrófono y esas cosas, pero tal vez si lo juego por mi cuenta esto tenga mejor pinta. Y estoy volviendo para atrás porque sí, pues están saliendo enemigos, no sé por qué. Que los enemigos salgan de la mierda también me parece un poco regular. Hombre, que suban de aquí arriba, pues coño, el detalle está bien. Pero que aparezcan en un vórtice demoníaco... Prefiero que los enemigos estén ahí, que los pueda ver de antemano. Que vea una habitación y se intente pensar en mi mente cómo me aproximo yo a esto que me voy a enfrentar. No que de repente me salgan enemigos porque sí, de la nada. Incluso detrás mío. Voy a poner ráfaga cargada para ver la otra mejora. ¿Puedo comprarlo? ¿Juego? ¿No? ¿Tal vez? ¿Espacio? ¿Enter? Solo puedo coger disparos. Continuar, manda huevos. Vale, sí. Voy a comprar esto. ¿Por qué? Porque sí. Este no es un buen primer nivel. Un primer nivel tiene que ser rápido, por lo menos en los antiguos Doom. El primer nivel del... El disparo este triple es interesante. ¿Gasta más balas? ¡Au! ¿Qué cojones? ¿Con qué me están dando? Es que... Yo opino que... No esquivo... No puedo esquivar muy bien las balas porque... Me muevo lento. En comparación, por supuesto, pero... A ver, una pregunta. ¿Cuántas balas gasto? ¿Gasto 3 balas para hacer eso? No. Disparo explosivo es mejor. No, tengo 20 balas. No puedo gastar 3 en matar a un tío. Eso ha sido lo más satisfactorio hasta ahora de todas formas. El triple disparo. Ahí sí que parece que esté disparando algo en el arma, pero... Gasto 3 puñeteras balas, no merece la pena. Y muchos disparos me vienen desde sitios que no veo. Los proyectiles son más rápidos y no es bueno para la supervivencia de uno. No puedo esquivarlos, no los veo. Aparecer prácticamente. Y el diseño de nivel es un poco confuso. En primer nivel tienes que poder superarlo, yo creo que en un minuto, menos que un minuto a ser posible.
y muchas ejecuciones, veo yo. Y música, no efectos sonoros, música. Ponme música cañera en el primer nivel. Que tenga ganas de jugar al primer nivel. El primer nivel lo han puesto medio tutorial, es un coñazo. Y sin el doble salto a la verticalidad, casi es más un obstáculo que no algo entretenido. No me está gustando especialmente. ¿De dónde coño ha salido este agujero? Y enemigos campeándote, ¿qué es esto? Sobre todo cuando el único arma que me habéis dado es la escopeta. ¿Esto es un arma? No sé qué he cogido. Pero primer nivel, ponme una fábrica. Ponme una base en Marte. No Marte, en sí mismo. ¿Y estos enemigos qué son? ¿Para curarte vida? Porque tampoco te van a matar. ¿Y qué coño es el efecto de sonido ese que me acabáis de poner? El chuchuchuchu ese. Está empezando a sonar música. Ahora. ¿Dónde coño sales tú? Pero curarse a base de ejecutar quiere decir ejecutar todo el rato. Y ejecutar todo el rato es no moverse, ¿eh? ¿Por qué no se muere el tío ese? No le veo yo esto, el Doom. ¿Dónde estoy? ¿Quién sabe? Porque todo es planeta rojo igual. A ver si puedo llegar hasta el final del primer nivel, pero ¿qué es un nivel? Porque por ahora parece casi mundo abierto. ¿Tú estás muerto o no estás muerto? ¿No estás muerto aún? Me empiezan disparando antes de que entre en la sala, no... Y los explosivos no los distingo. A lo mejor si explotara más explosivos la gente se moriría más rápido, pero parece que hay bastantes. Espera, oh Dios, ya sé qué pasa. Ya sé qué es. Ya sé por qué no se siente a lo mejor también muy satisfactorio. Mirar la retícula. Mirar cuando ando en línea recta. Tenía que aparecer un cansino. Casi no hay... Casi no... La retícula no se mueve. Se mueve el cuerpo del personaje para que parezca que está andando, pero no se mueve absolutamente nada la pantalla. Parece que voy flotando. No me termina de convencer eso. Porque con el otro, cuando vas corriendo, parece que vas corriendo, te vas moviendo por ahí y sientes la velocidad. Ahora parece que voy montado en yo qué sé, en un carrito de esos con ruedas de los americanos. Muérete ya, cojones. ¿Cómo se llaman las mierdas esas con ruedas? La especie de patinete este para vagos. Para no tener que andar. ¿Por qué no estás muerto? ¿Por qué no estás muerto? ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo subir por aquí? Bien. Oh. ¿Esto cuenta como secreto? ¿O tengo que venir por aquí? Creo que tengo que venir por aquí. ¿Puedes hacer la evolución del juego? Hombre, el multijugador era entretenido. Tal vez si el multijugador tenga opciones para personalizarlo con lo del Snap Map y poderle subir la velocidad. Tal vez...
merezca la pena. La historia por ahora... Claro, imagino que la gente que estemos acostumbrados al Call of Duty a lo mejor va en plan cubriéndose, pero... Empiezas con una escopeta, no empiezas con un arma medio de lejos. A lo mejor a ellos se les da mejor. Bienvenido a la Luna C. Llevamos 221 días sin accidentes. Calla. Creo que esto es el botón de salida. ¿Esta canción es nueva o es remezcla de algo? Creo que es nueva. Pero no es tan buena como las... Terminar nivel de los dos primeros. Esto era el primer nivel. Dime que voy a entrar en una... Me han dado un logro, por cierto, creo. Ni me fija el nombre. Dime que vamos a entrar en una fábrica, en un algo. Con sitios cerrados. Y poder llevar un ritmo. Matar, seguir, no pasillos vacíos. La canción es la del tráiler, bueno, que seguramente sea el tema del juego o algo así, que es un poco genérico. Conoce a tu enemigo. Ok. Hola, soy Vega, la inteligencia consciente asignada a Marte. Tras ejecutar diagnósticos en el traje de Pretor, parece que puedo activar desafíos opcionales que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes. He añadido un componente de rastreo a tu expediente. Y encontrármelos por el mapa está descartado entonces, ¿no? Tabulador, ir a la misión. ¿Qué cojones tengo que hacer? Mata a dos poseídos con un disparo de la escopeta. ¿Poseídos? ¿No son imps? Realiza 5 ejecuciones distintas a los poseídos. Encuentra 3 secretos. ¿Hay secretos? No sé dónde. Porque tampoco me he dedicado a darle a la E. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Le estoy dando escape? Ah, ahora. Le he dado a la E, pero no parece que hicieran... O sea, no he ido dando a la E a las paredes porque no hay sitios evidentes para que haya secretos. Las paredes son todas distintas. Ok, vale. Esto puede que cuente más como primer nivel. Vamos a ver. No sé por qué ha explotado. Yo no he sido. Oh, no. Efectos luminosos... Problema. No veo al enemigo. Apenas lo distingo. Esto es un problema. Porque ese enemigo no lo veía hasta hace un momento. Porque estaba fuera de mi rango de visión. No ver al enemigo no es una cosa buena. ¿Qué acabo de hacer? Bien. ¿Tengo que ir por ahí o...? Ah, vale. Tengo muchas quejas porque por ahora no veo el Doom. Está todo apagado ya, hombre. Pero le meten mucho efecto luminoso que hace confundir y no... Ves dónde están los enemigos bien. Y te hace falta ver dónde están los enemigos para poder... Porque ya digo... No. Todos los rumores, los sacrificios humanos, el portal de... Qué interesante cuenta, además. Todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Señor. Creo en la honestidad, especialmente ahora que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los rumores, los sacrificios humanos, el portal del infierno. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde
partida. Especialmente ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. No me repetió. Los sacrificios humanos. El portal del infierno. Los demonios. Todo es reto. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Se ha bugueado. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde ahora, creo en la honestidad. No, desde ahora ya, cállate, cojones. Que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Bueno, pues esta es la canción del nivel. El portal del infierno. A mí personalmente me encanta. Todo es. Estate quieto, bicho. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que vamos a crear para nosotros. Está a la altura del primer nivel de. Un tío explosivo. Está a la altura del primer nivel de. Del... ¡Eh! ¡Se ha callado! Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Bloqueo. Menos mal. Digo, bueno, pues ya está. Ya tenemos canción. ¿Por qué me acerco a ti? Ejecutar a un tío explosivo. Ah, le pego una patada. Menos mal, no es totalmente estúpido el protagonista. Este nivel es un poco más soportable, hay pasillos. Por lo menos después de encender la luz. Puedo ver lo que tengo delante mío más o menos. Disparar a las cosas, moverse. Pero el anterior nivel para nada. No sé qué es el anterior nivel. Au. Aún así sigo sin ver los disparos que me vienen y no los puedo esquivar, pero bueno. No me pongas mensajitos, por favor. Y al arsenal, ¿qué he conseguido? ¿Quién sabe? Conseguí un logro. Hacía falta que me quitarais media pantalla para decirme eso. Definitivamente. Sigue siendo un nivel bastante oscuro, pero mejor ahora, por lo menos. ¿Y ahora dónde tengo que ir? Esa es la gran pregunta. Y encuentra tres secretos, es otra cosa que tengo que hacer. ¿Dónde? ¿Habrá secretos aquí? Si estoy igual. Tú eres... ¡Uh! ¡Motosierra! Tienes que intentarlo. Te dan puntos de arma, ¿y eso para qué sirve? Siquiera. Ah, sí, para mejorarlas, ¿no? Vale, esto no es una buena idea, ¿a que no? Con la motosierra me dan... Eso es una mala idea. Me dan munición a casco, porro. Pero he perdido la motosierra. Creo que la motosierra es un power-up. La motosierra tiene uso... limitado. Joder. Es insta-kill y me dan balas. Que es lo que me faltaba muchísimo. Y granadas también, creo. Pero... Es una mejora. ¿Qué cojones estoy...? Pensaba que estaba en una escena de vídeo total. Pero esto no es lo que muestran en los trailers, para nada. Esto es... ¿Qué es esto? Imagino que por los rayos láser no podré pasar. Pero... Esto no es lo que muestran en los trailers, para nada, para nada, para nada. ¿He vuelto para atrás? Supongo que por aquí. Necesito llave amarilla.
Se necesita un pase amarillo. Aquí había un cadáver, ¿no? No tendrá una... ¿Tienes una llave? No tienes llave, ¿eh? Como abro esto... Puedo entrar al tren este, pero esto está cerrado. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, ahora entiendo. Ah, no había visto la abertura esa ahí. Y el diseño del universo es un poco confuso. ¿Esto es un secreto? ¿Tengo que venir por aquí? Creo que he conseguido gasolina, por cierto. O una granada muy grande. Es por aquí. Hola. ¿Es el enemigo? No. No. Definitivamente no. Imaginaba yo. ¿He conseguido la llave amarilla? A lo mejor la cosa esa era la llave amarilla. No. Bien. Vamos a volverlo a hacer. Y esto es esperar por esperar, cosa que me encanta. Por probar algo. Hay algo por aquí que me haya saltado. ¿Qué me he saltado? ¿Eso es una puerta? ¿O se oyen enemigos? Pero no lo... Joder, que hay dos que me pagan. No me lo puedo creer. Me pierdo yo solo. Punto mejor para las armas. Me parece bien, supongo. Tengo un arma nada más, o sea que tampoco gasolina. Creo que necesito gasolina, no sé para qué, aún. Acceso develado. Se necesita un pase amarillo. Si tú lo dices. Y ahora. Me he tenido que saltar algo muy evidente, pero. Soy así de tonto, no lo veo. Joder. Con las puertas para abrir con los... A base de... Brazo, coño. Las veo cerradas y no miro. Guay va. Ah, eso es una cosa que hay que desactivar, es verdad. La gasolina es para la motosierra, entonces he recuperado mi motosierra. No la veo. Voy a probar todos los números. Que yo que sepa no la tengo. Tendría sentido que fuera para la motosierra, no sería descabellado, pero la he debido perder de alguna forma. Voy a suponer. Y ahora, dejarme mirarlos a ver si está en algún botón extraño. La motosierra. La G. Sí que la tengo. Bueno, una cosa nueva que sé. Que antes no sabía. La música de acción es genérica hasta lo insultante. ¿Por qué los enemigos huyen de mí? Lo hace cansino seguirles. ¿Dónde vas, alma de cántaro? Pero sí, la gasolina es para la motosierra, sin duda. ¿Quién? ¿Cómo? Tú. No es confuso para nada el indicador de dónde te dispara, ni por qué no puedo subir ahí. La campaña... por ahora... me está defraudando bastante.
Si no fuera Doom, a lo mejor sería esto entretenido, pero es que es Doom, no podéis hacer esto con Doom. Qué entretenido, estoy matando enemigos en un sitio cerrado sin avanzar porque me lo piden. Bien. Tengo que matar enemigos porque me lo dice el juego, no porque yo quiera. Si me hicieras que quisiera matar a los enemigos, yo los mato. Pero es que me ha cerrado la puerta y si no los mato, pues no paso. Esa es mi única motivación. Mi única motivación para matarlos. Y ahora, a seguir andando sin enemigos, buscando dónde cojones tendré que ir. No es un buen diseño eso. En los Doom originales mato enemigos porque es divertido. Y los enemigos vienen a por mí, ¿no? Se ponen a correr como pollos sin cabeza y los tengo que perseguir. Que hace difícil darles y creo que por aquí no es. De hecho, no sé cómo cojones vuelvo para allá. Ah, es por aquí abajo. Falla lo más básico. Mira, un zombie se fue por ahí. Qué bien, supongo. Bueno, infectados. No me convence nada en absoluto. Tengo que probar lo del snap map cuanto antes mejor. Porque por ahora no le veo sentido a esto. Ah, mira, ya amarilla, ya ni me acuerdo dónde tenía que excusarla. ¡Qué susto! Creo que estoy al otro lado donde tenía que usarla. ¿Se pueden abrir estas puertas? ¿Desde cuándo? ¿Hola? Sí, ahora definitivamente he vuelto. Acceso concedido. Bienvenido a la instalación de la UAC en Marte, ubicada en el vasto cráter de impacto del llano de Geras. Esta instalación de investigación y minería de última generación va más allá de los límites de la imaginación a diario. Ah, esto es una cosa de curarse como en el 3. Tu lealtad es algo más difícil de la dirección. Arma. El fusil de asalto, a ver qué tal es. Pero... Sí. Con la Q puedo parar el tiempo. O también podría darle a los números como la gente normal. Toca darle al botón. Darle al primer botón lo entiendo para que veas dónde está el arma, pero ¿por qué el segundo? A ver si adivináis qué ha pasado. 3, 2, 1, ya. Ay, no he desactivado la interfaz de Steam, ya la quitaré. Sí, es Bethesda. Los días de lanzamiento se va a petar algo, si es que es matemático. Es matemático. O bien el tiempo de carga del principio.
Pero no, Doom, no eres Doom. Ya no es que no seas Doom 4. Pero Doom 1, hijo de puta. La historia... Honestamente, lo voy a dejar ahí la historia por ahora. Ya veremos mañana. Voy a probar el multijugador a ver qué modos tiene, pero... La campaña... La campaña. Estás a punto de reiniciar Doom en el modo multijugador. Ok. Ah, que se tiene que cerrar y abrir para abrir el multijugador. Uy, qué mal rollo. Pues vale. Tío, Doom. Hazme un Doom. No una cosa rara. Va a estar entre el 3 y el 4, a ver cuál es más confuso. Y menos Doom. En el 3 por lo menos he intentado innovar. ¿Cuál es tu excusa? ¿Y por qué tarda tanto? Doom 4. Es muy extraño. Es muy extraño. Y haber jugado al Doom 2 justo antes no ayuda. En todo caso, la comparación lo hace más triste. Mucho más triste. Puerto, el logro que me han dado, que ya lo he visto, se llama E1M1. E1M1, mis cojones. El planeta ahí en Marte, eso no es E1M1, gilipollas. Llámalo de otra forma, no lo ibas a llamar igual que el puto nivel E1M1. Gracias por reservar Doom, ahora tienes tonterías de trajes y gilipolleces que a nadie le importan. ¿Qué tenemos? ¿Qué modos hay? Partida muerte por equipos. Crocha de almas. Mata enemigos y cosecha sus almas. No sé si por equipos. Dominación, controla zonas para ganar. Sendero de guerra, el otro modo que había, que también era por equipos. A ver si lo adivino. Por equipos. Tocar y congelar. Congela enemigos y descongela compañeros. Por equipos. Arena por clanes. Por equipos. Modos por objetivos. Ok. Modos por rondas. ¿No hay nada que no sea por equipos? ¿No hay ningún modo que no sea por equipos? No puede ser. No puede no haber un modo por sin equipos. ¿Qué cojones es esto? ¿Va a ser todo por el Snap Map? ¿Va a ser todo por Snap Map? ¿Snap Map va a ser la única cosa que a lo mejor pueda salvar el juego de la quema? Molaba un montón jugar sin equipos, era un cachondeo, era súper frenético. Ahora todo es por equipos. Voy a probar cosecha de almas, a ver si no fuera. Me han cambiado el traje porque se reinician las cosas de la beta. No veo por qué no. Este traje me gusta. Doom Marine. Ah, que te lo has creído, ojalá. Pero esto no es Doom. Y lo sabes. Sí que tiene sin equipos, pero en Snap Map, creo. Porque me parece que no hay... Creo que todo lo demás es por equipos. Mata a tus enemigos y cosecha sus almas. Defender. Ah, tenemos un... ¿Cómo se llama? Ay, Dios, es verdad, las clases. Han cambiado el emboscador, le han quitado la escopeta. Francotirador tiene la escopeta. Ya, pues seré francotirador con escopeta. Ay, tienes que desbloquear los estes. Esta no es la clase que yo me he cogido, pero lo que tú digas, pues con lanzamisiles. ¿Qué más da? Y esto es baja confirmada, básicamente, de Call of Duty. Es verdad, que tengo doble salto, no como en la historia. Tututuru. Me he suicidado antes de que se muera el tío ese. Espacio de reaparecer. No me acostumbraré. Ahora sí que tengo la otra clase. ¡Dios mío! ¡Soy una tortuga! No te voy a mentir, creo que... Sí que iba más rápido la campaña.
Parece difícil. Busca energía activado. A ver, se me olvida que tengo un disparo secundario que no me acuerdo qué hacía. Tengo que probar el snap map. Tiene que haber algo bueno. Me reduce la velocidad de hacer el disparo secundario. Hombre, he matado a alguien. Me siento importante. Se me olvida tirar granadas y se me olvida pegar las hostias. Es un problema que no voy a solucionar nunca. Pero. Iré a hostias. Y por ir, quiero decir, voy a fallar todas. Y creo que apareció un demonio, que no es amigo mío. Ah, sí que era amigo mío. Buen trabajo, equipo. Zandronum. Ah, lo ha matado. Ups. Creo que va más lento que en la beta, si es eso posible. Busca energía activado. Pero no me acostumbro. Creo que va más rápido que en, más lento que en el un jugador. Lo cual ya es bizarro. Tendré que probar las más. Si es que ya no me queda más huevos. También no he visto un trozo de armadura por ninguna parte, no sé por qué. Ah, mira, hablando del rey de Roma. Se me olvida saltar dos veces, que es un poco lo... Espérate un momento. Porque ahora el botón central del ratón es cuerpo a cuerpo. ¿Qué cojones he hecho? Ah, ¿no hay granadas? Había granadas. ¿Cómo se...? Ahora se tiran con la E. Ay, qué cosa más rara, vale. Cambian los controles en multijugador un poco. Están intentando tirar granadas antes. Y primero es que no tengo granadas, pero... Ahora pegas, cuerpo a cuerpo. Pensaba que te había pegado yo a ti, pero lo que tú digas. Busca energía. Y teniendo armas que ahora mismo no me gustan. O sea, porque de secundaria tengo el rifle de francotirador que no lo voy a usar antes muerto. Pero a lo mejor tendría que probar la otra clase. ¿Cómo se...? Esta de aquí. Y no puedo... No puedo cambiar al demonio porque hay que desbloquearlo por nivel también. Porque ¿por qué no? Cosas sobre la marcha. Busca energía activado. Voy a morir, pero me da igual. Es el puto demonio y no se puede hacer nada contra el Revenant ahora mismo. Morir y ya está. Busca energía activado. Ea, habiendo Zandronum no tiene motivo para existir este esto. Busca energía activado. Demonio enemigo muerto. Y el asalto pesado este qué hace, porque lo que es la ametralladora no quita una mierda. La ametralladora pesada. ¿Y no he cogido la armadura? Lo que tú digas. Ya, tendré que ir... Ah, se te ha transportado. Pero va bastante más lento, o sea... Y no hay música apenas nunca. ¿Y qué hace este tío ahí? Pero la Gatling quita muy poco. Y el disparo secundario es calentarlo. Anda, mira, un demonio distinto. Es aliado, él está disparando. Se desbloquearán con poco nivel, pero entonces... Es un varón del infierno. Ah, la cosa de vida está aquí porque sí, en el suelo. Este mapa me resulta bastante confuso ahora mismo. Ay, joder, se usa con la E, perdón. Todos en amor y compañía porque Call of Duty...
un jugador solo no hace nada. Bien, 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 bien. Te juro que los noto más lento que en la beta. Me acostumbraría en la beta y ahora me he súper desacostumbrado por jugar dos partidas al Doom 2, porque no tiene ni punto de comparación la velocidad. Pero yo juraría que la velocidad es incluso más lenta que en campaña y menudo respawn mamá también, ¿sabes? Buen trabajo. Y no hay música. Hay música cuando te matan, que vamos, súper excitante, ¿dónde va a parar? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuántos disparos hace falta para matar a un tío? Anda y bestia la puta mierda. Placa blindada activada. No, no lo entiendo. Es más lento que Quake Live, seguro. Vamos, 100 veces. En las almas, que solamente va de eso el juego, el modo. Mira, los oye. Voy a probar otro modo. Mira, has reservado. Mira qué traje. Más bonito. ¿Cuánto tiempo llevo jugado? ¿Cuánto tiempo llevo jugado? Porque... Jeje. Sí, 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 no. Otra partida. Y entonces lo del snap map va por otro lado. Puf. Arena por clanes. ¿Hace falta tener un clan para esto? ¿Hay forma de hacer un clan? No he visto ningún menú. No sé qué es arena por clanes, lo vamos a descubrir ahora. Pues Overwatch tiene buena pinta. Yo no digo nada. Comparado con Overwatch, por cierto, es deprimente. Deprimente. Y no soy de Team Fortress, ¿eh? Pero le da 100 patas. Los enemigos tardan poco en morirse. Aquí los enemigos tardan una eternidad en morirse. Las armas van por coger dos nada más. O sea, tengo que probar Snap Map. Snap Map es lo único que puede salvar al juego este. Pero ya tengo Doom Builder si quiero hacer mapas en el Doom. De hecho, está jugando alguien a este modo. Oh, Dios mío, qué cojones han hecho. Me fastidia porque las últimas cosas que habían mostrado no tenían mala pinta del juego, de la campaña. Los últimos vídeos, que es la presentación esta con la tarjeta 1080 y todo eso, han cogido un segmento del juego que era interesante. Fin. Esto es aburrido. Es que las muertes no son... no tienen impacto, ¿no? Sientes... el impacto de las balas, ni nada. Esto es bastante regulero. De todas formas, es que ID no es ID. ID son otros tíos que vinieron después. Ah, mira, puedo hacer zoom. Uy. Pero... en modo este justo no va a estar jugando ni Dios. Si me preparo pasa algo, si no hay gente. Somos dos. Hola, ¿cómo te llames? Con un traje de estos de reservar que me podía haber equipado, pero a quién le importa. Ups, me salió sin querer. Pero... A ver si cuela. Pero... Esto es... malo. Por ahora. Snap Map es lo único que me llama la atención, pero si ya tengo Doom Builder. Me lo vuelvo a descargar y me puedo hacer mapas en el Doom primero y ya está, cojones.
Pero es que el multijugador del Doom original no tiene nada que ver tampoco, ¿eh? O sea, es 100 veces más rápido. Es que es lo que tenía miedo yo, que en la beta, digo, la velocidad la van a conservar así, si es que el juego está terminado ya, pero... Pero es que en la campaña tampoco vas mucho más rápido, pero para nada. O sea, porque te vas a comprar mejoras, que a quién cojones le importa comprar mejoras en una puta historia. Si el juego base no es satisfactorio, el resto nos la han metido doblar. Si es que la han metido doblar con los putos trailers. Y por cierto, no había copias del juego para prensa antes, hasta el día de salida. O sea que la han metido doblada. Los de Bethesda y los de ID se han reído en nuestra puta cara. Y no sé por qué quiero ver el modo este. Porque no hay ni Dios jugando al modo este. No lo podré ver. Parecía un poco distinto, no sé. Dominación es controlar las zonas. Esto es Battlefield. Tocar y congelar. Voy a probar este, que son la mezcla de los dos. A ver si hay gente. Pero también es el primer día, la primera hora. A lo mejor no hay gente, pero... Joder. Estos modos multijugador son una puta mierda. Y no hay todos contra todos. Voy a... Si no encuentro a nadie, me meto en una map y ya está. Tampoco sé qué pretendo esperar de este modo. Va a ser lo mismo con una variante. Esto es lo que no quería que pasara. Es Doom. ¿Habéis tenido los cojones de llamarle Doom a secas, cabrones? Hay que tener los huevos... Queremos que el nombre de Doom, las nuevas generaciones, lo asocien con esto. No, tío. No. Esto es manchar el nombre de Doom, pero con todas las letras. Pero con malicia además, o sea, parece que... ¿Qué está pasando en la pantalla ahora mismo también? Me parece que... Yo qué sé. John Romero, John Carmack, alguno de... Ellos atropelló a tu perro o algo, tío. El que se haya dedicado a llamarle Doom a esto. Porque parece una venganza. Esto es una venganza. Uy, a los modos estos no juegan ni Dios. También es el primer día, hay poca gente, pero que den por culo personalización. Mirad, tengo colores de cosas por haber reservado el juego y qué bien me parece todo esto. Es cojonudo. Mierda, los rayos láser estos en el casco. Fantástico. Creo que tenía más opciones por ahí, por el lado. Demoníaco. Utilitaria, templario, cazada. Que le den por culo. Bien, snap map. Vamos a organizar Doom en modo snap map, porque el multijugador con un palo lejos. En snap map es donde estarán las cosas interesantes. Es lo único que puede salvar al juego este. Tal vez la campaña mejore después, pero el principio, la bienvenida al juego, es bastante mala. Lo de que la primera impresión es lo que más cuenta, no lo han oído nunca, entonces... Si el juego mejora después, la primera impresión es nefasta. Pues hasta el día que me muera solamente voy a poder jugar a Doom 1 y Doom 2. Es lo que hay. Es lo que hay. Yo, por mí está bien, pero... ¿Y si hubieran hecho un juego bueno? ¿Lo que molaría qué? ¿Te imaginas que el juego molara? Pueden haber hecho un castañazo. Podría ser una cosa cojonuda, pero... No entienden lo que significa... Lo que hizo a Doom. Un juego entretenido, que es el ritmo. Que es... Además, bueno, tener claro lo que es enemigo y lo que no es enemigo. Tener... De un vistazo, poder ver las cosas, todo. Tener toda la información de un vistazo. Y poder reaccionar a las cosas. Y el ritmo. Momentos en los que no haces nada, estás perdido. Los niveles son liosos de cojones. No tienes el objetivo claro.
Los enemigos tardan demasiado en morirse, se quedan todos en modo ejecución porque ¿por qué no? El modo las ejecuciones duran demasiado y son repetitivas. Han querido hacer Brutal Doom sin saber hacer Doom primero. Los de Brutal Doom por lo menos ya tenían el Doom para poder mejorarlo, porque Brutal Doom es mejor que Doom. Es que prácticamente, algunas cosas a lo mejor no me super convencen, pero en general me parece más entretenido. Pero ¿qué es esto? Mapa destacado, si no han podido crear nada. 1M2 Tribute. Puedes contar hasta 10. A lo mejor se le hace algunas horas en algún país esto. Parkour. En solitario, cooperativo, competitivo. Autor del mapa, Doom. Snap Map. O sea, estos son niveles creados por los propios desarrolladores, supongo. E1M2 Tribute, vamos a ver E1M2. Crea sala en solitario, si tampoco es para un jugador nada más. Ok, es. El Snap Map de verdad es solamente para 4. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién coño se le ocurre? Las posibilidades que tendría esto para hacer cosas, enfrentamientos 6x6 por lo menos, o cosas interesantes, modo de juegos para 4. Ay Dios. Esto se va a poder modificar de alguna forma, espero, con mods, con... Ya, que sea lo que Dios quiera. ¿Le da a iniciar o sí? Había oído el rumor de que iba a ser solamente para 4 el Snap Map, y digo, no me cabe en la cabeza. Pero no, no, no es para 4, con sus dos cojones, para 4 nada más. Para cosas cooperativas, vale. Pero ya. Un competitivo de 4 nada más es una puta mierda. A lo mejor ahí se puede para poner para más. Es que no me lo acabo de creer. Iniciando partida. Esto es tributo a E1M2. ¿Cuál era E1M2 ahora mismo? Que no me acuerdo. Tengo escopeta, nope. ¿Por qué la R es pegar ahora? ¿Qué cojones? Honestamente, no te voy a mentir. Habré jugado como 100.000 veces al puto Doom 1. E1M2 no es la partida que tenía un pasillo y ahí había una armadura y... Aquí está la armadura, pero... La entrada es distinta y había... Si esto fuera el edificio central, aquí había un secreto. Que le tenías que dar un botón, que honestamente no me acuerdo para qué servía. Y tenía las dos escaleras. Quiero coger la armadura, gracias. ¿Esto es algo? Ok. Blanco. Ah, por aquí. Esto no se parece en nada al mapa original. Vamos. Vale, las puertas se abren. Bueno, ah, mira, estas son las escaleras. Más o menos. Lástima. El tío del medio, la llave debería estar aquí. Pase de acceso rojo, que no tiene forma. Es un pase de acceso rojo. No se ve a simple vista. Las escaleras son totalmente distintas, pero bueno. Colleja. Tío, no se tendrían que tardar en morir tanto a base de hostias. Pero bueno. Oye, ¿no voy más rápido? Voy más rápido que multijugador, definitivamente. Perdón, ¿la puerta roja dónde está? Ah, vale. Ay, no sé, me ha quedado totalmente roja, pero se camufla un poco con el entorno, no me había dado cuenta. Estos son barriles para explotar, ¡Pium! Bien. No sientes el impacto de la explosión. Está en la sala de ácido, por Dios, el ácido es insultante.
Pulsar F, porque darle a la E, como en la historia, está sobrevalorado. Cambian los controles según el modo, según les apetece. Pero así porque sí. Ah, puedo saltar ahora que lo pienso. Y ahora esto no vale para nada. Lo siento, pero los enemigos no se mueren de forma que sientas el impacto del arma. Y eso hace que pierda bastante. Bastante, bastante. Y no siento que los enemigos estén viniendo por mí. Siento que me están disparando por ahí desde lejos. Cosas que no puedo esquivar. Aunque creo que voy más rápido lateralmente. No te voy a mentir. Siento que voy un poco más rápido. No sé si es alguna modificación que se puede poner o es que en multijugador vas más lento. Lo cual entonces es una desgracia grandísima. Porque pude jugar algo a la beta, pero no voy a volver a jugar al multijugador en el normal, vamos. Ni de coña, ¿para qué? Ah, mierda, me he perdido. Y esto como homenaje al E1M2, un trabajo un poco triste. ¿Ves? El enemigo está corriendo por ahí porque sí, ¿por qué? ¿A dónde está yendo? ¿Qué objetivo tiene que no sea matarme? Que no sea venir a por mí. ¿Por qué está corriendo como un imbécil por ahí? Joder. Y armas no puedo coger. No puedo coger por la partida armas. ¿Qué estoy haciendo? Siquiera. Voy más rápido. Estoy 100% seguro de que voy más rápido. Enemigos que respawnean. Que no me vale para nada que respawnen del sitio. Quiero verlos. Quiero saber dónde están. Esto es... ¡Ah, mira! Esto es la ventanica. La llave tendría que estar en el otro lado, ¿verdad? Ah, no me acuerdo. Esto es el pasillo. ¡Ay, Dios! Le da una hostia al micrófono. Esto es el pasillo este que estaba por encima de ácido, que hacía como una S. Y ahora hay borbotones de electricidad verde. ¿Es electricidad de verdad? Lo parece un huevo. Porque claro, ¿no? Como las salas son predeterminadas y no puedes realmente montarte tu puñetera sala normal... con lo que quieras no puedes elevar esto. Esto es más triste... Esto es tristísimo. No te compares con el Doom original, no puedes. Es una cosa rara. Y esto a saber qué es, honestamente. Madre de Dios. ¿Y para qué coger más armas en la misión esta? Mira al bicho haciendo el mono. De verdad, me te voy a dejar vivo. Que te den por culo. La salida de 1M2, ¿cómo era? Tenías que bajar abajo. Había una sala donde te rodeaban de enemigos y entonces tenías que tocar el botón. No se parece en nada. Dios mío, esto es una puta mierda. Snap points. No. Hay que comprar cosas con snap points. Ya es lo que me faltaba. Espérate. Voy a intentar lo último, crear un mapa. Sí, mapas, bla, 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 bla. Se requiere una Doom ID para publicar contenido. Luego. Ajustes, ¿qué es esto? Los controles y todo eso. Ok, por lo menos me guarda los mismos que en todo lo demás. Mapas mejor calificados. Están. Pues este está bien calificado. Este es para cooperativo, pero es que es hasta 4 nada más, de verdad. Hay gente que ya ha creado cosas. Este es de 2 a 4. Estas son oleadas. Son oleadas. De parkour, que a saber qué es. Ah. ¿Hay alguno en competitivo? ¿Se puede crear para más de 4? Pues puzzle. Escapar de. Ya veremos. ¿Puedo crear? Crear mapa.
Plantilla. Básica. Lo que quiera ser será. Muy bien, hay límite de memoria y límite de objetos. Empezamos bien. Espero que sea grande. Perdón, ¿todo esto está ya puesto o...? ¿Qué es esto? ¿Cómo se maneja esta movida? No puedo arrastrarlo. Espacio. Ok. Pero son salas ya creadas. No puedes crear tus propias salas, de verdad. Tienes que utilizar piezas ya creadas. Lo cual... Dumbledore se mea en esto mil veces. Y había... ¿Cómo se pone el control izquierdo? Opciones. G. Duplicar. Ah, puedo coger varias a la vez. ¿A qué estoy haciendo? Estilo. No. Estilo. ¿Cómo lo veo en 13 esto? De fuera. R, F, puedo subir y bajar. Pero puedo ver esto en 3D, porque parece como que estuviera, pero no del todo. Y no, ¿cómo giro la cámara? Así la arrastro, no puedo girarla. Estoy viendo, a ver, esto supongo que es el respawn de la gente. Ajustes. Esto me... Tamaño de cuadrícula. Tipo de encaje. ¿Qué cojones es todo esto? Música, sí. Vale, bien. ¿En serio no puedo ponerlo para que lo vea en una especie de vista 3D? No me aclaro con los controles para nada. Para nada, para nada. ¿Hay algún menú? Ajustes. No, estos no son los ajustes que estaba buscando. Jugar. ¿Qué es la básica? Quiero ver esto en 3D. No hay ningún visor en 3D de alguna forma. Iniciando partida. No, no sé en qué modo estará puesto siquiera. No le he puesto nada. Salgo con una escopeta y da gracias. Escaleras con cosas por medio. Y F. ¿Esto es la salida? Sí. Vale, ya sé cómo es el mapa, pero... No sé cómo cambio la vista en el editor. No sé cómo giro en 3D. Y ratón medio del teclado no es. Del ratón no es. Ratón izquierdo, derecho, nada. WASD, E, Q, R. F, V, cambia la vista. C, vale. C. ¿Por qué no pone C aquí por ninguna parte? Uy, perdón. Pero, espérate, ¿me puedo mover todavía en el eje X nada más? No lo entiendo. ¿Dónde está la partida? Música sí supongo que está dentro del juego, pero no he visto música tampoco. ¿Cómo? No puedo moverme hacia arriba. No me entero de nada. Con R y F, vale. Pero aún así, vale. Esto tiene más sentido. Así esto lo puedo entender. ¿Y cómo hice V para cambiar esto así? No puedo ver una vista detallada. Lo cual es un poco feo. Pero ea. ¿Por qué no han puesto el botón central para girar el ángulo de la cámara? Vamos a añadir. G, añadir. Ok. Encrucijada, yo qué sé. Ay Dios, esto está pensado para la vista desde arriba solamente. Lo cual la altura no se puede ver bien. C. No me queda súper claro, vamos. Lo más importante, aparte del mapa. ¿Cómo giro esto? Ah, con Q y E. Vale, tiene sentido. También me lo podían poner en alguna parte en la interfaz. Ah, pone la E girar, pero no la Q. Ah, sí la pone. Sí lo pone. Esta vez me da afuera. Sí que lo pone. ¿Puedo añadir eso ahí? Sí, eventualmente.
Pero digamos que esto es mi mapa. ¿Y ahora qué? Estilo. V, vale. Deshacer, rehacer, cámara. Vale. Vale, vale. Añadir. Pero... ¿Y los ajustes de partida solamente los puedo elegir cuando lo publique? Ok, sí. Un jugador, cooperativo, competitivo. Jugadores demonios, sí, ¿por qué no? ¿Eso es todo, amigos? No es verdad. ¿Y esto qué son? Las imágenes que le puedo poner al mapa. Sí, no te mereces estas imágenes. Juego, lo siento, pero no. Esto es la pantalla de los créditos del 1. Esto no recuerdo qué capítulo es, pero debe ser el segundo o el tercero. Esto es la pantalla de resultados del 2. Esto creo que es el final del 1. Jefe del 2, el jefe del 2 en dorado por algún motivo, el logo. Juego, no te has ganado esos logotipos. Es muy básico. Sé que se podían poner más cosas al añadir objetos y todo eso por dentro, y desencadenadores. Que no he visto siquiera, porque es súper confuso todo esto. Pero... 4 jugadores. Es para 4 nada más. Aunque sea en competitivo. ¿Me tomas el pelo? Ah, estos son los colores de los equipos. Es que no. Es que no me cabe en la cabeza. Es que puedes hacer algunas... No, si no lo quiero publicar. Que esto lo puedo descartar de alguna forma. ¿Quieres salir de editor? Sí. ¿Quieres guardar el mapa? No. Primero porque no tengo tiempo para ponerme a hacer un mapa complejo. Y segundo porque... ¿A quién le importa? Es que lo que puedes hacer... Tampoco. Partida muerte clásica. Me saldrá con un mapa ya medio hecho, supongo. Pero es que es para 4. Me quedo con Doom Builder. Y me quedo con... Con el juego original. Esto no... No hay nada que rascar. Opinión. Sobre el juego. Para terminar... No quiero guardar el mapa, es un mapa genérico creado. ¿Y esto qué son? ¿Tutoriales, tal vez? Personalizar barra tienda. Personalizar armas. Bueno, si esto, nada. ¿Qué tienda? ¿De qué está hablando? No sé, lo de la tienda, esto de qué habla. Pero también los snap points, estos que me han dado, ¿qué cojones eran? Snap puzzles, ¿qué es esto? Supongo que serán tutoriales, tal vez, en plan puzzle. Y estos son como hacer... Las cosas sí, ya, pero... Aún así... Porcentaje de victorias en los mapas creados. Sí, al único que he jugado, por supuesto. Se podrán hacer cosas interesantes, pero es limitado. Aún así... No vas a poder hacer lo que puedes hacer con Doom Builder. En un mapa de verdad. En Doom de verdad, quiero decir. Y la campaña. No le veo el fuste.
al multijugador, menos todavía. Si yo creo que es peor que en la puñetera beta. Y no he visto ninguna esta de cambiar la velocidad de movimiento. Espero que esté de alguna forma en algún tutorial o algo de eso, pero yo por ahora abandono el barco. No sé si... No sé si... ¿Cómo se hacen las devoluciones de juegos? No sé si devolver el juego. Es que esto no es Doom. Yo quería Doom, pero me han dado otra cosa. El multijugador es insultante a más no poder. El jugador es un insulto. El multijugador. Para eso... Que me devuelvan el dinero del Doom y me compro el... El otro juego. El Overwatch. Es mucho más entretenido. ¿Dónde va a parar? Pero ni punto de comparación con los dos días que he jugado a la beta. O a la demo o lo que quiera ser que fuera eso. Con eso me han convencido. ¿Con esto? Me han echado para atrás. La beta ya me metió miedo, pero no pensaba que fuera a ser tan exagerado. Es que esto es ridículo. Bueno, pues nada. No sé qué hacer, estoy honestamente sin palabras. Y es una lástima. Es que se suponía que iba a ser Doom y... Nos la han metido doblada. Nos la han metido doblada. Seguiré jugando a Doom 1 y Doom 2. Y ya está. Esto será otro Doom 3. Para mí, por lo menos. Doom 3 creo que era hasta más interesante que esto. Pero la historia no me interesa. El ritmo de la historia es nefasto. El multijugador va de alguna forma más lento todavía al caminar. El impacto de las balas de las armas es inexistente. Vas como flotando cuando caminas. Sentimiento de velocidad ninguno. Los enemigos aparecen de la nada, no puedes ver a los enemigos donde están ya de antemano para organizarte un poco y decir, bueno, pues ¿cómo puedo enfrentarme a esta situación que tengo delante mío? No, los enemigos aparecen de la nada, te disparan desde fuera de cámara que no lo puedes ver, muchas cosas que no puedes ver, están fuera de tu control, la dificultad es que te quitan más vida y punto. Los enemigos tardan demasiado en morirse. Se quedan en modo ejecución cada... siempre. Y si no ejecutas, no haces nada. Porque no recuperas una mierda de vida ni balas. 20 balas para la puta escopeta nada más. La escopeta no mata. La pistola no sé ni para qué la han puesto. Fatal. Muy mal. Me ha decepcionado muchísimo. Es una cosa que no me esperaba. Coño, digo, a lo mejor va un poco más lento, a lo mejor, pero es que está todo mal. No es Doom. Y mira qué parece. O sea, por el aspecto, por las imágenes, parece Doom. Pero no lo es. Ea. Doom 5 a lo mejor algún día saldrá. Habrá que conformarse con sucesores espirituales y ya está. Rack, Strafe, el juego este que quieren hacer John Romero con el otro Carmack, no me acuerdo cómo se llamaba, a ver si sale bien. ¿Cuánto dinero se habrán dejado en esto, por Dios? Yo no lo veo, yo no lo veo para nada. No, nope, con un palo. Lejos, lejos de mí, pero... Coño, me lo esperaba. O sea, las cosas que he visto, digo... cuidado. Probablemente el juego no sea muy bueno. No te... emociones. He ido... teniéndole miedo al juego. Y aún así, esperando poco. Y aún así me voy decepcionado. Joder. Y a veces cuando vas con un juego que no esperas nada, digo, aunque el juego no te dé nada... Dice, bueno, me lo esperaba, pero es que me ha sorprendido. Ha sido peor de lo que esperaba.
Y no le puedes poner de nombre Doom. No le puedes poner Doom. Como si fuera el Doom 1. Los 5 o 6 tíos que crearon el primer juego. ¿Y la música dónde coño está? ¿Te la has comido? Ya digo, Bobby Prince no puede cobrar mucho a estas alturas de la película. Seguro que con el pene te hace mejor música que lo que hay ahí cuando lo hay, que casi no es nunca. Ay, Dios. Ea. Pues... todavía no sé qué decir. No sé qué ha sido esto. Pero no Doom. Es otra cosa. Que además es que es muy raro, porque ni siquiera tienes buenas coberturas para que sea un Call of Duty. Y Halo le dan 100 patadas, por cierto, o sea, seguro. Halo es mucho más rápido que esto. Es una cosa muy extraña. Y... sin palabras. Han mezclado cosas que no pegan. Es que no hay coherencia. Es que han querido hacer un Doom sin la velocidad, sin el ritmo, sin... Si es que es el ritmo, si es que la palabra clave es ritmo, los enemigos no se mueren rápido. Te cortan constantemente para hacer las ejecuciones. Y así, y así, y así. Los tiempos de carga son súper largos. Tienes que darle a 3 botones para poder respawnear. ¿Por qué? Y así, cosas que cortan el ritmo todo el rato en la historia. El multijugador... ni lo voy a tocar. ¿Para qué? Como si no estuviera. Es todo por equipos. No puedes cambiar. No he visto salas privadas, por cierto. No, a lo mejor no las he visto. A lo mejor sí que están, pero... no puedes cambiar entonces la vida, la velocidad. No puedes cambiar nada. Y no puedes poner un enfrentamiento normal. Y el Snapchat es solamente para 4. El Snapmap, ese, o como mierdas se llame. Es para 4. ¿Qué haces con 4? Es que no haces nada. Todas las posibilidades interesantes están limitadas a 4 jugadores como mucho. ¿A quién cojones le importa eso? Y van con piezas predeterminadas. No puedes crearte una sala tú como quieras. Tienes que utilizar los pasillos que te dan ellos. Hechos ya. Puedes poner cajas. ¡Qué interesante! ¡Wow! Entonces no podrás poner ascensores. No podrás poner... ¡Ea! ¡Doom! Que no es Doom. Pero Doom. La hemos liado. Venga. Pantalla en negro para todos. Me despido ya. Que le den. Hemos perdido unas horas semivaliosas. Que podemos haber aprovechado para dormir. Maravilloso. Buen trabajo, equipo. Nos vemos otro día. Definitivamente no con Doom.